Vamos a hablar del grupo Scout de Medina del Campo. El motivo es porque comienza nueva temporada, comienza nuevo curso y nuevas actividades. Esta noche nos acompaña Jorge Pita, que es el director del Departamento de Comunicación y a su vez es monitor de los Scouts de Medina del Campo. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzáis año, temporada y nuevas actividades, ¿no? Eso es. Empezamos este año, empezamos con el curso, como siempre. El fin de pasado hemos tenido inicio de ronda, que es un fin de semana en el que nos vamos con los chavales a un pueblo cercano a pasar el fin de semana. Este año ha sido a Carpio. Y nada, empezar con las actividades, pues informar un poco a la gente de que empezamos, por si alguien quiere apuntarse y demás. Cuéntanos, ¿cuántos scouts hay aquí en Medina del Campo? Pues contando con niños y adultos, seremos alrededor de unos 55, pero monitores solo somos 10 y todos los que estamos dentro del CRAL, que es como se llama el grupo de monitores, pues somos estudiantes, entonces estamos yendo y viniendo de Medina. Y andamos un poco justos, pero ahí andamos. Unos 50 sois el número. ¿Ha crecido algo en los últimos años? ¿Disminuye? ¿Qué está pasando con los scouts? De hecho, eso es lo que te estaba comentando. Estamos creciendo bastante. De hecho, hace unos años hacían campañas de comunicación para que vinieran niños, pero últimamente vienen muchísimos niños y no podemos dar abasto con ellos, no les podemos atender. Entonces veníamos un poco buscando esto, ¿no? Llamar a la gente de Medina, a gente de nuestra edad o mayor, no tiene por qué ser de menos de 30 años ni mucho menos, si viene alguien de 40 a ayudarnos, nosotros encantados, y eso básicamente para poder, cuanto más niños tengamos, mejor. Bueno, yo me imagino, ¿no?, que a lo mejor uno de 40, pues parece que es hay un salto ahí de edad importante, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Bien recibido, ¿ves? Pues, y ya hemos tenido scouters de esas edades y sin ningún problema. Sí que es verdad que, bueno, al principio cuesta un poco hacerse porque la dinámica es distinta, pero en otros grupos de Valladolid y demás también tienen gente mayor y sin ningún problema. De hecho, también en los campamentos de verano y demás, por ejemplo, si no quieren venir como monitor, necesitamos gente encargada, pues yo que sé, de transporte, que estén allí en el campamento con la furgoneta por si hay que ir a comprar comida al pueblo, o cocineros para cocinar y demás, o sea que sin ningún problema. Por ejemplo, para motivar a alguien que se apunte al grupo Scout, ¿qué es lo que hacéis durante todo el año? Aparte de estos talleres que estáis comenzando, este curso que estáis comenzando, ¿qué es lo que hacéis el resto del año? Pues durante todo el año nos reunimos básicamente los sábados de 5 a 7 y hacemos las actividades que nosotros creemos conveniente plantear a los chavales. Depende del grupo de edad, obviamente, planteamos unas distintas a otras. Los más pequeños pues suelen hacer más talleres, más pues sobre higiene, para que ellos mismos empiecen a conocerse y demás. Y más mayores, pues tratamos igual más charlas sobre drogadicción o sexualidad. Entonces también hacemos talleres y juegos. Y luego en Navidades, en Semana Santa, hacemos una acampada de unos 3 días, que nos vamos a un albergue de por aquí cerca. Y en verano hacemos el campamento, que son 2 semanas enteras. Nos solemos ir a Cantabria porque allí se puede hacer fuego y demás. Pero por ejemplo, el verano pasado lo hemos hecho en Soria, aquí en Castilla y León. Y hemos ido todos los grupos de Castilla y León a hacer el campamento conjunto. Y ha sido una cosa, pues, 600 personas allí conviviendo, que está muy, muy chachi en medio del campo. O sea, para repetir otra vez, entonces. La clave es esa, si pruebas, dudo que te arrepientas. Yo, Jorge, creo que sois un poco cómodos, sois bastante cómodos porque ahora vais a albergues. En vez de ir ahí con vuestra tienda de campaña, dormir en el suelo, ahora bien cómodos en un albergue, no ahora en Navidades, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es que en Navidad irte a dormir al aire libre es un poco fastidiado, a menos 0 grados por la noche. Y lo dicho, que te llevas a chavales, por ejemplo, de 8 años, que, claro, dile a un padre que vas con 8 años a dormir a la intemperie el 28 de diciembre. Entonces, eso, en verano, sí, en verano vamos con tiendas de campaña en medio del campo, en una campa. Suele pasar un río para coger una toma de agua, llevamos generador, tenemos electricidad y todo, tenemos letrinas también, o sea, no vamos al campo como animales, ni mucho menos, o sea, tenemos de todo. De hecho, tienes que cumplir las inspecciones que pasan, tienes que estar a X metros del río, el generador tiene que estar vallado, o sea, hay una legislación para todo que cumplimos, pero claro, aún así, para un chaval, incluso para nosotros mismos que sabemos que está todo bajo seguridad, es muy guay para un chaval que parece que va ahí y se abstrae de todo.
y es que estás como en Narnia. Me imagino que la telefonía móvil, ¿no?, se suspenderá ahí durante la acampada, ¿no? Correcto, los monitores sí que le tenemos, pues porque pasa cualquier cosa, se cae un chaval, se hace un rasguño, oye, necesitamos ir a la ambulatoria, que le pongan a lo mejor unos puntos o se da un golpe en la cabeza, que no suele pasar. ¿No suele pasar? ¿Es habitual que pase alguna cosa, algún accidente de ese tipo así, de algún rotón, alguna cosa o no? Bueno, depende, o sea, no suele pasar, pero, por ejemplo, hace 2 veranos, un campamento de 200 personas, malo es que uno no se caiga. O, por ejemplo, el verano pasado, alguno siempre se pone malo por la noche, que coge un poco de frío, porque el chaval por la noche no lo controla. Igual se quita el saco de repente y se queda durmiendo en la intemperie. Y sí que vas a verles de vez en cuando, pero ya te digo, no suele pasar nada. Algún constipado y demás, que vas por seguridad y poco más. ¿Qué sois más, chicos, chicas ahí en los scouts? Pues somos bastante más chicas que chicos. ¿Hay más chicas? Sí, sí, sí. Y de hecho, el grupo de 8 a 10 años, que le llamamos Manada, y está basado pues en el libro de la selva y demás, son creo que 17 chicas y 2 chicos. O sea, que como ese grupo se sigue manteniendo y creciendo, el día de mañana los scouts van a ser solo chicas. Es impresionante. ¿Y cuál es la razón? Pues no tenemos ni idea. O sea, de pequeño sí que se nota mucho que el chaval dice a su amigo, oye, yo estoy en los scouts, cómo mola, y se lo dice a sus padres, entonces sus padres apuntan. Entonces, como suelen tener el grupillo de cuando son más pequeños de chicas y chicos, de hecho el año pasado teníamos un chico que se nos desapuntó porque decía que había muchas chicas y se aburría. Y en cambio los otros 2 chicos que tenemos están encantados, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes cómo son a esa edad y es lo que nos toca. Pero luego, según vamos creciendo de edad, se van equilibrando más las balanzas y tenemos más o menos 50-50 o 50 o 60-40. Uh-huh. ¿Recibes algún tipo de subvención los scouts o no? Sí que subvención por parte del ayuntamiento, sí que nos ayudan pues con hacer carteles y con los proyectos que presentamos, sí que recibimos alguna ayuda. Luego nosotros los scouters somos voluntarios, es decir, no cobramos nada, y es un poco también por eso que tenemos problema de que somos pocos monitores. Entonces nos solemos ir buscando también un poco las castañas. Por ejemplo, ahora en Navidades pues vendemos lotería, y luego en la Feria Renacentista hacemos la cena isabelina en el castillo. Entonces todo ese dinero que sacamos es con la finalidad de mantener el precio del campamento, que hace que no se cambie, creo que más de 10 años, a pesar de que ha habido la crisis y los precios de todo han aumentado, pero queremos que las familias sigan pagando lo mismo. Entonces, hacemos todas estas actividades para poder seguir cobrándoles igual. Yo veo que una de las actividades más importantes de la Semana Renacentista es la cena, ¿eh? Año que no la hubo, se echó en falta y por lo menos parece que tiene que estar siempre. Sí, de hecho, porque parece que es solo de Medina, pero nos llamaba gente de alrededor, de Salamanca y León, preguntándonos que este año, porque suelen publicarlo en los periódicos de la zona, y que este año qué pasaba, que no había por ningún lado. Y sí, sí que se nos echó en falta. Luego también tenéis la cantina, ¿no? ¿Cómo lo llamáis vosotros? Los educandos. Sí, porque tenéis ahí, justamente donde está el palenque, ahí tenéis una cantina. La taberna. ¿No? La taberna. Sí, sí, sí. Yo digo la cantina, vive la taberna, ¿no? Estamos durante todo el fin de semana, pues eso, el palenque es donde se hacen todas las actividades. Entonces, allí no hay nada para coger agua ni demás, hay una máquina de agua al lado de la oficina de turismo del castillo, pero bueno, ponemos un bar nosotros y volvemos al mismo. El bar es nuestro, nos presenta el ayuntamiento un camión, subimos todo, lo montamos y allí pues básicamente pues un bar. Vendemos bolsas, bebidas y demás. Y prácticamente todo el mundo colabora ahí, ¿no? Sí, de nuestro grupo se vuelcan hasta los chavales que por razones legales no pueden estar en el bar y obviamente no les dejamos, pues sí que van y nos ayudan a montarlo, si hay que subir cajas las suben, oye, necesitamos esto, chicos, sin ningún problema. La gente a lo mejor está en una actividad muy larga y tiene sed, pues van los chavales, alguien quiere bebida y se la lleva al mismo sitio, o sea, encantado, desde bien pequeños ayudando, y es que además sin pedírselo, da gusto. Uh-huh. Luego también hay una actividad que es la canción Scout también, que participáis todos los años, creo. Sí, ¿no? el Festival de la Canción. Uh-huh. No participamos todos los años, pero sí que hay 2 fases, digamos, una regional y una nacional federal. Entonces, si ganas la regional, pasas a la federal. Nosotros hace 2 años ganamos la regional, así que el año pasado estuvimos, que se celebró la federal en Palencia,
representando a Castilla y León, pero este año, por ejemplo, vamos a calmarnos un poco, pero sí que hay, por ejemplo, de 15 a 17 años, los chavales están intentando hacer actividades y sacar un dinerillo para ir a Galicia, que es este año el nacional, para ir a hacer un poco de voluntariado y aprovechar y quedarse al Festival de la Canción. Y yo recuerdo hace ya unos cuantos años que fue Medina la sede. Sí. Había un ambiente en Medina nacional extraordinario, de gente, de scout por todos los sitios. Sí, sí, yo de hecho... ¿Esto no se va a volver a repetir otra vez o sí? ¿Aquí en Medina? Sí. Debería presentarse como sede y demás. Sí que es muy complicado que por lo menos de aquí a 4 años te lo den, porque claro, ha sido en Palencia, que es Castilla y León al fin y al cabo. Entonces... hay otras comunidades que quieren hacerlo también en su comunidad. Entonces, obviamente, se les da preferencia, dado que aquí ha sido el año pasado. Por ejemplo, ¿dónde tenéis sedes? ¿En Galicia este año? Festival de la Canción solo se sabe del año siguiente. Entonces, por ahora, de hecho, se ha elegido hace un mes. El de Galicia se eligió el año pasado y hace un mes se ha empezado a plantear dónde va a ser dentro de 2 años, pero no está elegido. Pero podría ser en cualquier comunidad, ¿no? Porque sí. Ahora mismo los scouts están en toda España, en todos los sitios, Cataluña, Galicia, Andalucía... Los scouts es mundial. No digo en España. Sí, en España prácticamente todas las provincias. Sí que sé que hay alguna que no, pero los scouts nos dividimos en 3 tipos de scouts, digamos. ASDE, que somos nosotros, que somos a partidarios, a confesionales, o sea, cada cual... No transmitimos ni creencias ni políticas a los chavales. Luego está MSC, que son católicos, y hay grupos libres, que no siguen ninguna, o sea, van a su rollo, no siguen ninguna asociación grande. Entonces, en todas las comunidades hay, de un tipo o de otro. Sí que es verdad que de unas hay más que de otras. Pero, por ejemplo, solo Valladolid, no sé si tiene 10 grupos scouts. Entonces, ¿y todos son de los vuestros? Sí, pero tiene igual otros 10 que son de MSC, de los católicos, y tiene también 2 o 3 libres. Entonces, o sea, que puede haber, por ejemplo, 30 grupos en la provincia. Sí, ¿no? sí, pero tranquilamente. ¿Y solamente es Valladolid y Medina? ¿También alguna localidad próxima a Medina? Está Laguna también. También Laguna. Laguna, sí. Y bueno, luego hay en Salamanca, en Soria hay un grupo, y en Palencia. Está, pues eso, hay alguna provincia que todavía no. ¿Y vosotros, por ejemplo, tenéis contacto con todos los demás grupos o solamente con los de Valladolid? Hay reuniones durante el año que se llaman asambleas, que es donde nos reunimos todos los de la Asociación de Castilla y León para, bueno, pues plantear por dónde queramos que vaya la asociación. Luego con los chavales también hacemos lo que se llaman inters, que son para... Nos juntamos todo Castilla y León y hacemos una actividad juntos, pues, para todos los chavales. Imaginemos que son manada, que he dicho antes, de 8 a 10 años, pues hacemos el intermanadas. Entonces, pues eso, nos reunimos todos los monitores de todas las manadas de Castilla y León. Vamos a hacer esta actividad, ¿quién quiere participar? Yo. Nos juntamos todos y la hacemos. O también hermanamientos, que en vez de ser entre todos, son 2 o 3 grupos que deciden, oye, mira, tenemos buena relación entre nosotros, o queremos que nuestros chavales conozcan a gente, pero así un poco más en petit comité, pues os invitamos a nuestras bases, por ejemplo, que nosotros las tenemos al lado de la Plaza de Toros, en la Feria de Ganado, y pues decimos, oye, mira, os venís este fin de semana, dormimos allí todos juntos, hacemos unas actividades, y hasta los chavales pues se lo pasan bomba. Y por ejemplo, ¿qué tenéis? ¿Un presidente aquí en Medina? ¿Cómo funciona la escala de mandos? ¿Cómo es? Pues tenemos como cualquier cooperativa una dirección que se basa en coordinación, que sería el equivalente al presidente. ¿Y quién es aquí en Medina? Está Samuel. Samuel. Samuel Vicente. Y luego tenemos secretaría y tesorería. ¿Y quiénes son? Pues secretaría ahora mismo está Alba Piñero. Y secretaría hay un poco un cúmulo de gente, está Alicia Becerro y bueno, también ayuda también Alba, que está en secretaría. Y luego estáis, por ejemplo, tú estás el responsable de comunicación. Sí, tenemos muchísimos cargos, porque por ejemplo hay otro que es bodeguería, que simplemente cerciorarte de que todo está guardado en el sitio que está guardado y demás. Tenemos comisión de transporte, que pues por el campamento mirar los autobuses, hay comisiones un poco para todo. Entonces sí que lo tenemos bastante distribuido. Hay ambientación, que es un día que prepara una actividad para todo el grupo junto, de todas las edades. O sea, entre nosotros mismos nos distribuimos como buenamente podemos para abarcar todo.
¿Y la sede dónde está? Lo que era antes el mercado de ganados, ¿ahí tiene la sede? ¿Dónde? Sí, donde suelen ir a hacer las prácticas de conducir. Nos cedió el ayuntamiento el edificio que hay y pues tenemos 4 salas donde vamos a ir a hacer las actividades con los niños, que como eso es, para hacer las prácticas de conducir solo se suele usar por las mañanas, pues por las tardes lo tenemos para que los chavales corran y jueguen sin ningún problema, y luego se hace frío, como ahora en invierno llueve, que como el sábado pasado, pues nos metemos en las salas a hacer talleres y a dar charlas y demás. Hace muchos años yo recuerdo que estaba ahí en los anexos del la iglesia de los padres carmelitas, ¿ahí estaba la sede? ¿O? Sí, la historia del grupo, digamos, que viene de... éramos parte de un grupo de Valladolid. De hecho, nos confunde mucho por la pañoleta. La pañoleta es un elemento que llevamos todos los scouts del mundo y que, pues, que nos representa, ¿no? Entonces, el amarillo sigue siendo del grupo del que venimos y el marrón este es de la túnica de los carmelitas, que es lo que adoptamos. Y es que, básicamente, la primera sede que se adoptó fueron que aquí en Medina lo acogieron los carmelitas, entonces se puso el color ese y era la primera sede. Luego estuvimos en San Juan de la Cruz, en el centro cívico, y ahora estamos allí. ¿Cada grupo tiene su pañoleta diferente? ¿Vosotros sos esta? Correcto, sí que hay algunos, obviamente, como no hay colores para todos, porque lo que hemos dicho, solo igual en Castilla y León, pues eso, hay 30-40 grupos. Entonces, cada uno adopta los colores que buenamente tienen, unos por historia, otros por valores, y sí, es la forma de diferenciarte entre grupos, pero saber que sois todos scouts. Y, por ejemplo, tú esa pañoleta, ¿cuándo te la pones? ¿Ahora que estás aquí en televisión y cuándo más? Siempre que voy a hacer algo de scouts o siempre que ¿Los sábados, por ejemplo, ves con la, sí, con la pañoleta? El polo también es parte del uniforme, pero no te le pones, por ejemplo, si vas a hacer un taller de colorar camisetas con lejía, pues no te vas a poner el polo. Obviamente, para hacer actividades, para mancharte y demás, no te le pones. Pero igual vas a hacer una reunión con los padres o vas aquí en Medina, por ejemplo, tenemos pensado ayudar en la media maratón. Entonces, pues nos ponemos la pañoleta, pues simplemente para que nos identifiquen como scouts, para que vean que hacemos una labor social, digamos. Yo recuerdo de los scouts de hace muchos años que tenían una gorra. Sí. Sí, además que era una gorra como así, tipo redonda. Sí, ¿eso la tenéis o no? El cuatro hoyos, no. Digamos que es como, porque es que en cada país han adoptado un uniforme totalmente distinto. Y bueno, lo típico que vemos en pelis americanas, de la chaquetilla, incluso pantalones que parecen una falda, hay países que lo siguen utilizando. De hecho, Portugal son bastante, o sea, tienen un uniforme muy pintoresco. Pero aquí en España hace tiempo... Yo he visto las gorras por Medina, por eso te lo digo. Sí, ah, bueno, claro, pero hace muchos años. Sí. Pero claro, en España en general, es que a lo mejor incluso cuando empezó en Medina, no lo sé, lo desconozco, pero igual ni siquiera pertenecíamos a la Asociación de España de ASDE. Pero sí que todos los que somos de ASDE llevamos el mismo uniforme que se estableció así para todos, para que haya una imagen común en España y te reconozcan, ya te digo, si vamos a hacer voluntario a Galicia, pues que digan, esos son scouts porque ya les hemos visto aquí, tienen la pañoleta distinta. O sea que, por ejemplo, el polo es todo el mundo igual, ¿no? En España. En España. En España. Cambia la pañoleta cada grupo, tiene su suya propia. Correcto. Si alguien nos está viendo ahora mismo y quiere formar parte del grupo Scout, ¿dónde puede dirigirse? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Tenéis redes sociales? Correcto, tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Por donde más nos solicita la gente es por Instagram y por Facebook, que es con que pongáis Scouts. Nuestro grupo se llama San Juan de la Cruz 211. Con eso nos encontráis. Solemos subir fotos. ¿Y eso de 211 a qué se debe? Cada grupo en España tiene un número asignado según la fecha de creación, digamos. Sí. Entonces, pues el primer grupo que se creó en teoría es el grupo número 1. Pues nosotros fuimos el grupo 211, sí. Que por ejemplo los que se están creando ahora están, por ejemplo, este tocho me le regaló alguien de un grupo que se creó hace 2 años y ya son el 690. O sea que nosotros somos un poco de los primeros, de la primera tanda. O sea, sería San Juan de la Cruz 211. Eso es, Grupo Scout San Juan de la Cruz 211. O GS de Grupo Scout San Juan de la Cruz 211. Y buscando eso en Google es que prácticamente te sale ya la página de Facebook. Y ahí ya localizan y ya ahí puedes escribir el mensaje que quieras o sin... ya no para participar con nosotros o entrar en el grupo, si pensáis que podemos ayudar en algo de Medina o de alrededores, por ejemplo, vamos a ir a limpiar los pinares de alrededores o demás, o si podemos participar en cualquier evento, nosotros encantados.
O sea, que vosotros vais a colaborar limpiando los pinares. Lo que otros ensucian, vosotros vais y lo limpiáis. Sí, de encima, hecho... Encima, no recibís nada económicamente, nada más que el esfuerzo de limpiar, dejar el pinar limpio, ¿no? Pero como te he comentado antes, por ejemplo, eso no ha sido idea nuestra de los monitores, sino que los propios chavales han dicho, oye, mira, yo es que suelo ir a correr por este pinar y es que da asco, es que vas andando entre basura. Parece que vayamos un fin de semana y hemos dicho, vale, pues vamos a intentar poner por lo menos... Cada trimestre irá un pinar distinto o cada dos meses y hemos hablado ya con el ayuntamiento que estamos pendientes, que nos han dicho que nos van a ir a recoger las bolsas de basura y todo, así que eso, intentamos estar un poco en contacto con el ayuntamiento para ayudar en lo que sea posible. Pues Jorge Pita es el responsable de comunicación del Grupo Scout de Medina del Campo, muchas gracias. A ti. Y si ustedes quieren formar parte de esta familia, porque me imagino que eres una familia, ¿no? Prácticamente. Pues ya saben que pueden comunicar con ellos a través de las redes sociales o acudir al mercado de ganados, que hacen falta personal, hace falta tanto críos que se forman parte del grupo como monitores también, es. Porque que recuerda que es de una forma altruista, no se gana nada y claro, todo lo que no tiene ningún, se percibe económicamente nada, pues la gente como que no participa, ¿no? Es correcto. Jorge, muchas gracias y un saludo para toda la familia de los grupos Scout. Muchas gracias. Muchas gracias.